Bueno, antes de seguir con la voladera, de la parte de arriba, mejor dicho, de la voladera, vamos a echar un vistazo aquí a esta de aquí abajo. Mirad, la que está metida del nido es la pardilla. Y el que está al lado, no lo vaya a creer, su parejita. Yo no sé lo que ha pasado ahí. Que por cierto, David, me han mandado otra pardilla. Yo te pedí un pardillo, ya hablaremos tú y yo. ¿Eh? Y mirad, cuatro huevecitos, ¿eh? Pero claro, no me he fiado dejarlo ahí porque ya tiraron uno. En la voladera es peligroso tener tantos nidos. Entonces, lo que he hecho, he recogido los huevos y se lo he puesto a esta canaria, ¿eh? Que es buena madre, es la que sacó los cuatro pichones, ¿eh? Esos que tenían entre comillas varios padres, sacó los cuatro adelante. Más adelante os diré si hay alguno pisado, ¿eh? Volvemos a la pajarera, bueno, a la voladera, parte de arriba, digamos. Mirad el garganta blanca, la que tiene el día ahí. Más adelante también hablaremos de la timbrada que hay en ese nido y del señor Garganta Blanca. Ahora lo que vamos a prestar atención es la parte de abajo, mirad a la izquierda, que hay ahí unas moñas y tiene un pichoncito. Le dejé un huevo, ya sabéis que dije que esta temporada no quería sacar canarios, pero bueno, a mí me salen como champiñones. Y lo mismo, más adelante veremos incluso cómo el pichón asoma y le dan de comer, ¿eh? Ahí tenemos la timbrada comiendo alpiste. Vemos cómo tiene la cloaca bastante hinchada, ¿eh? Indicando que está en celo. Y aquí otra de las escenas que me gusta mostrar, ¿eh? Aquí Casanova alimentando a una de sus parejas, ¿eh? Estas son las imágenes que me gustan. Y los mosqueteros, dos de ellos ahí comiendo grit. A la izquierda, debajo del nido, un pichón dando la vara. Y ahora me gustaría que os fijase en el nido de abajo de la izquierda. Y aparte de prestar atención al sonido también de fondo. Para mi gusto, quizá la acústica no sea muy buena. Mira, aquí tenéis el pichón que estaban alimentando antes, ¿eh? Pues venga. Os voy a dejar con estas imágenes de esta primera parte de echándole un vistazo a la voladera. Y en el próximo vídeo más. ¿Vale? Venga, que nos vemos.